Hoy hemos aprobado el plan de agenda urbana, un plan de futuro, un plan de la Cartagena 5.0 elaborado por y para los cartageneros. El mayor proceso de participación de la historia de Cartagena que se ha realizado a través de 11 herramientas diferentes y más de 100 actividades con más de 4.000 opiniones de todos los ciudadanos de Cartagena y la implicación de más de 300 asociaciones y colectivos. Todas estas aportaciones han sido recogidas en 10 objetivos estratégicos que a su vez se subdividen en 30 específicos con más de 220 acciones que nos marcan el camino que los cartageneros quieren llevar en los próximos años. De estas 220 acciones, la mitad ya están en marcha en este año y en el 2023 tendremos ejecutadas el 75% de ellas. Con estas acciones no solo vamos a crear empleo, no solo creceremos económicamente, no solo tendremos desarrollo urbanístico adaptados a las nuevas necesidades, sino que también vamos a recuperar barrios y diputaciones. Daremos una nueva dimensión a la movilidad. Abriremos nuevas oportunidades económicas y, en resumen, haremos de Cartagena un lugar aún mejor para vivir y preparado para todos los retos que nos presenta este siglo XXI. Las acciones previstas en este plan de acción están valoradas en 1.600 millones de euros a implementar de aquí al 2030. Y para lograr esta gran transformación de Cartagena debemos recurrir a fondos europeos, subvenciones y aportaciones de instituciones públicas y la iniciativa privada, por supuesto. Además, cuenta con una aportación de casi 200 millones de euros anuales por parte del Ayuntamiento. Estamos hablando de inversiones importantes. A partir de ahora nos toca a quienes estamos aquí desarrollar este trabajo, gestionar su financiación y avanzar en los objetivos que nos han marcado los cartageneros.